Hola, ¿cómo estás? Aquí Cristóbal de Mi Primer Container. El día de hoy te traigo grandes noticias. La verdad que es una noticia un poco atrasada, pero me imagino que va a ser súper relevante y muy importante para ti, porque tú que todavía no tienes una propiedad, estás arrendando o estás viviendo con tus papás, creo que esta es una increíble oportunidad que tienes que aprovechar para poder independizarte y, o para bajar tu carga financiera significativamente. Se trata del subsidio DS52 del Mimbo. Este subsidio es un subsidio al arriendo y es maravilloso, en verdad. Lo estuve revisando y te voy a contar todas las novedades sobre este tu subsidio. La idea es que te lo puedas ganar junto a tu pareja, porque no se puede postular solo, lamentablemente. Idealmente tener pareja y tener un hijo para poder postular. Yo por lo menos considero que el dinero es bastante lo que se te entregan, y también las facilidades que te están dando, porque la gracia es que también te invitan a promover, continuar ahorrando para poder postular en un futuro programa de subsidio del DS1, que eso es lo que están buscando, definitivo, que después de este, con este subsidio te pueda permitir después optar a comprar una vivienda para el subsidio DS1, que ya te hice un video el mes pasado, que te lo voy a dejar acá por si lo quieres revisar. En este momento están cerradas las postulaciones para ese subsidio, pero yo lo que te recomiendo es que lo veas el video, revises todos los detalles importantes que tengan relación con el subsidio y te prepares para postular en los siguientes procesos. La verdad que ese subsidio yo personalmente me lo gané hace unos años y me permitió comprar mi primera vivienda. No fue un regalo la vivienda, pero sí bajó bastante la carga financiera para poder optar a un mejor dividendo de un menor valor. Antes de continuar, te quiero comentar de que en la página del Mimbo sale un mensaje muy particular para la gente que está postulando en la región metropolitana. Te lo voy a leer el mensaje, bueno, te lo voy a dejar acá abajito y te lo voy a leer. Si al postular el llamado regular 2022, el sistema te indica que no cumples con los requisitos exigidos en el programa, te sugerimos acercarte a la OIRS del Serviu más cercano a tu comuna con la documentación que permitirá acreditar que cumples con el requisito de ingreso familiar, es decir, entre las 7 UF, que son 220 mil pesos aproximadamente, y 25 UF, que son 793 mil pesos. Y si tu núcleo familiar tiene más de 3 integrantes, por cada integrante extra se suman 8 UF al ingreso máximo mensual. Bien, si ese es tu caso, al postular, si te sale rechazado, lo mejor es que juntes los papelitos y vayas a postular directamente con los papeles directamente a la oficina. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a contarte de qué se trata este subsidio. La gracia de este subsidio es que te permite hacer un arriendo o darle continuidad a tu contrato actual de arriendo, y es por un monto total de 170 UF que se va a entregar hasta un plazo máximo de 8 años. Este subsidio es completamente flexible, lo que te permite cambiarte incluso de región en caso de si te quieres cambiar de vivienda. O sea, si estás viviendo, por ejemplo, en Peñalolén, supongamos, y te quieres ir a vivir al sur, por ejemplo. A todo esto, los que se perdieron el podcast, les voy a dejar acá en la tarjetita el podcast sobre comprar terrenos y vivir en el sur, que estuvo súper interesante hace unos días que lo grabamos. También puedes trasladar ese subsidio para arrendar una vivienda en el sur, darle continuidad a este subsidio. También te permite postular simultáneamente al DS1. Lamentablemente ya está cerrada la postulación del subsidio DS1, que te comenté anteriormente, pero en caso de que se vuelva a abrir, también podrías postular simultáneamente. Lo que sí no te permite estar vigente con una postulación en el DS49, que es el otro subsidio que es de menor categoría. Tendrías que postular primero a este subsidio y después postular a el DS49. Respecto a los montos, mira, en general, para todas las comunas de casi todo Chile, el monto del subsidio es de 4 UF. Esto es aproximadamente 134.400 pesos, con un tope de arriendo de 11 UF. Esto aproximadamente son para arriendos de 352 mil pesos. Ahora, hay una exclusión para este caso, que algunas comunas en particular están excluidas y tienen un beneficio adicional, que son el caso de las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, la región metropolitana, Aysén y Magallanes. En este caso,
El monto del subsidio es de 4,9 UFs, que aproximadamente son 156.800 pesos, y el tope del arriendo es de 416.000 pesos aproximadamente, lo que te permite incluso muy buenas propiedades en muchas comunas de Santiago. Lo encuentro fabuloso los topes disponibles para poder postular. Y claro, los montos de subsidio no están para nada mal. Respecto a los requisitos, aquí entramos en terreno complejo. Por un lado, tienes que ser mayor de 18 años para postular. Tienes que tener una cédula vigente. Puede ser una cédula de extranjero también. O sea, perfectamente, si tú eres extranjero y vives acá en Chile y ya tienes tu cédula de identidad de extranjero, perfectamente puedes postular. Lo que sí veo complejo es que tienes que estar en el registro social de hogares dentro del 70% más vulnerable. Aquí me imagino que vamos a quedar muchísimo fuera de este requisito. Y también, esto no lo veo para nada complicado, te piden acreditar un monto de ahorro en una cuenta de ahorro para la vivienda de 4 UFs, que son aproximadamente 128.000 pesos. Respecto a ingresos, te piden contar con un ingreso que sea un ingreso familiar, que sea entre 7 y 25 UFs, y desde la cuarta persona aumenta esto en 8 UFs el monto máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos son 124.000 pesos hasta los 800.000 pesos para familias constituidas de 3 personas. Y si nos pasamos un poquito, en el caso de que seamos 4, se le agregan 256.000 pesos más por cada persona adicional. Ocurre una cosa muy, muy importante. No todos pueden postular a este beneficio. Por ejemplo, los que ya son propietarios de alguna propiedad no pueden postular ni pueden ser parte del núcleo familiar perteneciente a la persona que postula, por lo que en este caso se invalida la postulación. Mucho ojo con eso. Por ejemplo, si quieres postular con tu papá o con tu mamá como carga familiar, si ellos tienen alguna propiedad a su nombre, quedas inmediatamente fuera del grupo. Por lo que yo te aconsejo es que busques una polola o un pololo, y si tienes hijos, mucho mejor para poder postular y tener una postulación mucho más contundente. También, si alguna de las personas dentro del grupo familiar fueron beneficiados o fueron parte de alguna familia que fue beneficiado de un subsidio anterior, también quedan completamente fuera. Así que mucho ojo con esto. Respecto a los plazos, tienes plazo hasta el 25 de julio para postular. Así que queda muchísimo tiempo y te lo recomiendo, por favor, no dejes de postular. Para mayor información te dejo el sitio web en la descripción y también te lo dejo acá abajito, ninview.gov.cl. Bueno, no puedo dejar de invitarte a mi taller de importaciones y negocios con China, que está disponible desde ya en mi sitio web miprimercontainer.com, donde te voy a enseñar a importar desde un artículo pequeño hasta un container completo de mercadería. Ahí te voy a enseñar absolutamente todo lo que necesitas saber. Por supuesto, voy a responder todas las dudas que te nazcan. Con eso me despido. Si te gustó este video, por favor dale like. También te invito a suscribirte al canal. Con eso te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. Nos vemos. Chao.